El gobierno amplió el programa Ahora Gas. La cooperativa Miscop Gas realizará la logística para ampliar el recorrido de sus operativos y garantizar la garrafa solidaria a 150.000 familias. La venta de garrafa de 10 kilos a 250 pesos estará vigente hasta el 30 de septiembre en casi toda la provincia. 56 familias estrenan casa propia en Itambé Guazú. Se trata de la entrega de viviendas construidas por el IPRODA, de un total de 450 planificadas para este año. El vicegobernador Carlos Arce realizó la entrega de viviendas a los integrantes de una nueva familia que junto a otras más de 50 son ahora parte del barrio Itambé Guazú de Posadas. Posadas, horario excepcional para bares este fin de semana largo. Alcanza para la atención al público de restaurantes, heladerías y bares durante los días jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio. El horario habilitado será de 8:30 de la mañana hasta las 23 horas, siguiendo estrictas medidas de bioseguridad. Misiones recibirá 60 millones de pesos para obras destinadas al turismo. Nación invertirá 1.200 millones de pesos en el país en un plan para mejorar la infraestructura turística. Misiones va a recibir 60 millones que serán destinados a obras de entre 5 y 6 millones cada una a desarrollarse en distintos puntos. Mejoras de campings, también oficinas turísticas e instalaciones de paneles solares están entre los proyectos.